Pues que me vine abajo y bueno, con unas depresiones tremendas. Me vinieron muchas depresiones y unas depresiones bastante gordas con bastante dificultad que tuvimos. Sudoración, cansancio, lo que sé. Por ejemplo, este verano le pasó fatal, sales a la ventana, tienes frío. A los 10 minutos, otra vez, o sea, unas calores, yo por lo menos, mucha calor. Ya lo han escuchado, depresión, sofocos o también aumento de peso. Son algunos de los cambios que aparecen con la menopausia. Hoy en el Día Mundial les damos algunas claves para llevar esta etapa de la mejor forma posible. Antes volvemos hasta Brea de Aragón para decirles dónde podemos encontrar calzado, en este caso para los más pequeños, y a muy buen precio, ¿verdad, Cristina? Así es, Alba, porque fíjate qué cantidad de cajas de zapatos tenemos aquí, todos para los más pequeños y no tan pequeños. ¿Y dónde la podemos encontrar? Pues al lado de esta fábrica que estamos viendo, de Calzados Barris, que como dice Eduardo Barriga, que es su gerente, lleva aquí toda la vida prácticamente, ¿no, Eduardo? Los zapatos toda la vida. Nacimos aquí y somos zapateros de siempre. Bueno, los padres, los abuelos, siempre. Bueno, estos Calzados Barris, pero aquí pegado, calzados incluso Barris, y aquí tenemos una tienda. Parado ni siquiera por una pared, no. Aquí a pie de fábrica tenemos Barritos, que esta es la marca, tienda marca de niño. ¿Dónde se vende qué tipo de calzado? ¿Calzado de temporada, calzado que ha quedado en stock? Calzado de temporada, de cosas que han quedado en stock, se fabrica algo también para ponerlo en la tienda. Y es siempre de niños, series pequeñas, desde el 18 hasta el 40. Bueno, y buenos precios, que ahora te vamos a preguntar, bueno. Eduardo. Pero bueno, fíjense que me dice Eduardo que esta no suele ser la hora que hay más gente, pero hoy hemos tenido suerte, sí, porque nos hemos encontrado muchos clientes, como por ejemplo Vanessa, que está comprando zapatitos para la Peque, que ya traía unos de esta tienda también. Sí, Vanessa, todos. ¿Estos que tienes, cuáles estás, por qué los has elegido? Estos son los que traía la Peque, estos son los que le estás probando, ¿no? Sí, es porque el otro día le regalaron un vestido en azul, digo, pues nada, vamos a cogerles un azul. Y la verdad es que todos los que le he cogido aquí le salen muy bien y... Bueno, es una tienda muy habitual, digamos, eso es una tienda al lado de fábrica. Exacto. ¿Tú has venido aquí? ¿Cuál es la razón? Porque vivo aquí, me cae al lado de casa, entonces... Oye, pues... creo que a la Peque le gustan los zapatos, sí, que se los está mirando, ¿eh? Me cae súper cómodo venir aquí a comprar zapatos y como dan buen resultado, pues aquí estamos. Bueno, en este caso esta niña es muy pequeña, pero yo le quería preguntar a Eduardo, porque aquí vemos a otra clienta que se está probando botas. Claro, esto es una tienda para niños... pero hay números hasta el 39, claro. Y entonces más de un adulto aprovecha y viene a comprar calzado para ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué precio tienen las botas que se está probando ella? Mira, esas botas están entre los 30 de la izquierda y los 40 de la derecha, depende un poco del modelo, del tipo de piel, pero está todo entre los 20 y 30 euros, algunas cosas a 15 también, o sea, los precios son precios de fábrica. ¿Y los zapatos que le está probando Vanessa a la Peque, que le están encantando? Mira cómo los mira, ¿eh? Esos son 20 euros, que es un buen precio porque es piel, está todo fabricado aquí, es todo comprado en España y todo fabricado aquí. Pero estamos viendo zapatos que se pueden comprar en tienda, en España, en Italia, en Francia, sí. Pero habéis decidido poner una tienda aquí, ya llevo unos años, ¿la gente se acerca a este tipo de comercios? Con la tienda llevamos pues cuatro años y al principio pues cuesta un poco, porque la gente no sabe que es una tienda y poco a poco van viniendo y claro, ahora ya la voz se va corriendo y... poco a poco viene más gente. Bueno, ahora mismo estamos viendo todos esos zapatos que fabricáis. Yo antes te preguntaba, Eduardo, un consejo. Bueno, sabemos que es muy importante los zapatos de calidad, sobre todo para los niños. Me ha costado un poquito arrancarte esos consejos para los papás que lo estén viendo, pero ¿en qué se tiene que fijar un padre? A la hora de comprar zapatos a sus hijos, ya decimos que son niños, los pies se están desarrollando, ¿en qué se tienen que fijar? Tú me decías que hay que oler los zapatos, que a lo mejor es un consejo que no solemos oír, ¿no? Lo principal es que cada vez las imitaciones son mejores, en los sintéticos las imitaciones son cada vez mejor. Entonces es muy difícil saber si es sintético, si es piel, si... Nosotros una forma que tenemos es olerlo, o si huele a piel, pues... Uh-huh. Pero claro, para eso hay que estar siempre aquí, hay que conocer el sistema, saber cómo huele y el... ¿Los clientes de dónde? Bueno, aparte de eso, pues no sé, la comodidad, la flexibilidad, que sea blandico, que sea que lleve el forro suave, que al meter el pie no te oprima por ningún sitio, que esté bien de horma, bien de que calce bien. ¿Y los clientes de dónde vienen? ¿Suelen venir gente pues de Brea, vienen de Zaragoza también? De Brea son los primeros clientes que empezaron a venir, pues son de la zona, claro, de Brea, de los pueblos de alrededor. ahora empiezan a venir ya de La Almunia, de Calatayud, de Zaragoza también empiezan a venir, o sea, va poco a poco, va subiendo un poco. ¿Cómo está el negocio en una época un poco de crisis? Pues está de crisis, se nota mucho. La gente pues a la hora de comprar, si antes compraba tres pares para el crío, pues ahora le compra dos. O si le compra una cosa de 40, pues la compra de 20. O,
y se nota, claro que se nota. Pero lo que sí debisteis de notar, que lo decimos, que hoy hay clientes, hemos tenido suerte, bien. Pero ¿cómo estaba esto en septiembre? Porque aquí vienen las mamás y los papás a armar a sus hijos con esos zapatos para la vuelta al cole, ¿no? Septiembre es el mes clásico de compra de los niños, de los peques, porque empieza el colegio. Y cuando empieza el colegio, pues aunque no haya hecho mucho frío... Esta chica que hemos pasado por aquí también lleva zapatos de aquí, que me lo ha contado ella y mira qué contenta va. Es un mes por excelencia de compra de los críos. Empieza el colegio y aunque no haga mucho frío, pues hay que comprarle la bota para ir al colegio, el zapato de colegial para ponerlo con un uniforme, y es el mes por excelencia de venta de niños. A partir del Pilar ya empieza a aflojar un poco más. Bueno, pues nosotros vamos a quedarnos echando un vistacillo, porque ya habíamos dicho que hay números incluso para gente más mayor, y eso nosotros aquí, porque nosotros hoy aprovechamos para comprar zapatos, pero creo que Diego hoy tiene la oportunidad de comprar, pero algo diferente, ¿no, Diego? En este caso creo que muebles y algo más. Pues así es, Cristina. Mira, ahora estamos escuchando esta música, Conchita, que estamos escuchando. ¿A dónde nos evoca esta música? Pues esta música nos traslada directamente a La Habana. Al barrio Siboney, al Malecón, a La Habana Vieja, al Hotel Habana Libre. Nos evoca a los años 50, 60, 70. 40, sí, también, sí, totalmente. Bueno, y es que nos hemos venido, Alba, nos hemos venido a un rastrillo de muebles de los años 50, 60, 70, y también tienen música. Ya que tienen música, hemos empezado con este tocadiscos, que ahora la gente no suele escuchar la música con tocadiscos, ¿no es así? El vinilo no morirá nunca, el vinilo arriba. Y aquí tenemos dos discos que me has seleccionado tú, que me dices que te encantan, que fíjate, es Alaska y Radio Futura. Sí, me gustan, sí. Si he tenido que elegir, he elegido estos dos porque me gusta mucho Radio Futura y mucho Alaska, por supuesto. Y me dices que se vuelve al tocadiscos y es que también se vuelve un poco a escoger muebles de los años 50, 60, 70. Y yo me voy a venir con Conchita, que nos está haciendo el favor. Ella es una curiosa que ha venido aquí, que ha entrado a este mercadillo y vamos a ojear un poquito lo que vamos a encontrar en este mercadillo en Zaragoza, en el centro de Zaragoza. Conchita, ¿qué es lo que te llama la atención? Me llama la atención las sillas me gustan mucho, las sillas que tenemos por aquí en aquella esquina de ahí arriba, son muy parecidas, si os dais cuenta, a las que, bueno, ya hace tiempo que se ven, que son de medio huevo, que se llaman, y luego las de la entrada también, unas sillas preciosas que hay en rojo y verde. Las lámparas también tenemos que decir que son alucinantes, son un estilo diferente. Mucho, mucho. Los espejos son preciosos también, no sé. Por ejemplo, centrándonos en las lámparas, que es las que estamos viendo ahora por ahí encima, ¿qué destacaría sobre todo este estilo de lámparas? Tú cuando vienes a una tienda, ¿en qué te fijas a la hora de comprar una lámpara? Por ejemplo, en este tipo de rastrillos. Pues mira, curiosamente no me fijo tanto en la luz que dé como en el... ¿En el diseño? Como quizás. En el diseño, sí. Aunque luego digas, dará mucha luz, dará poca luz, no sé. Pero en el diseño quizás, sí. Porque aquí cuando... Sí, perdona. No, que aquí cuando viene alguien, sobre todo viene por el diseño. Por supuesto. Esto te tiene que gustar. Este tipo de muebles te tiene que gustar porque es un poco especial. No es un... Yo creo que no tiene mucho público, aunque sí que lo tiene, además fiel, porque somos de los que vamos a Madrid, a Barcelona, a cualquier rastrillo, vamos incluso a donde nos podemos enterar que hay algo así, vamos. A Conchita se nota que le gusta, porque se te nota en la mirada, se te nota cuando hablas que te apasiona este tipo de muebles. Tenemos que decir que todos son muebles originales de los 50, 60 y 70. ¿Y qué diríamos del precio? Bueno, pues la verdad es que no me he fijado mucho en los precios. Mira, por ejemplo, estos candelabros, me ha comentado antes el dueño, que son de los años 50, tienen un coste de 120 euros. Me parece perfecto, sí, que menos, no, muy bien. Y los espejos, por ejemplo, que te digo que es que me han llamado... Este te ha gustado mucho. Este espejo, sí. Y el precio son 95 euros. El precio fenomenal, las sillas también me he dado cuenta... que son 140 o 150 euros, me encantan, está muy bien de precio y muy bien conservado además. Vamos, que a ti te encantaría ser propietaria de todo esto que estamos viendo, ¿no, Conchita? Me encantaría tener esta tienda para mí, o sea, y estar aquí en esta tienda. Y esta lámpara, me has dicho que te encantaba, sí. Esta lámpara tiene un precio de 180 euros, nos recuerda a los años 50. Realmente, sí.
Pues con Conchita, con este tipo de muebles de los años 40, 50 y 60, pueden venir a disfrutarlo en este rastrillo en el centro de Zaragoza. Pues ya lo saben, para todos aquellos que quieran darle un aire retro al mobiliario de su casa. Gracias, Diego. Cambiamos ahora de asunto. Sofocos, insomnio o cansancio. Si usted tiene estos síntomas, es posible que se encuentre bajo los efectos de la menopausia. Hoy se celebra su Día Mundial y nosotros hemos querido conocer mejor esta etapa natural de la vida. La menopausia es un periodo de la vida de la mujer que se caracteriza por el cese de la función ovárica. Como tal, los efectos que aparecen son secundarios al cese de esta función y de la aparición de los estrógenos, y es un periodo más de la vida fisiológica de la mujer que no tenemos por qué considerar una patología en absoluto. Consideramos que es normal llegar a la edad menopáusica entre los 45 y los 55 años. El efecto más característico de la menopausia es el cese de las menstruaciones, evidentemente, pero pueden aparecer una serie de trastornos secundarios, como pueden ser los típicos sofocos, alteraciones del sueño, irritabilidad, alteraciones en las mucosas, de diverso grado, que nunca tampoco debemos considerar como patológicos, pero sí que en ocasiones requieren algún tipo de tratamiento. La menopausa nunca tiene que significar un trauma para la vida de la mujer, puesto que es fisiológico, hemos dicho que es un periodo de la vida. Es más, tiene ciertas ventajas, como puede ser la ausencia del miedo a la gestación, puedes tener una vida sexual más sana y en principio disfrutar de este periodo como un periodo más de la vida de la mujer. ¿Cómo recibe una la menopausia? Pues bien, normal, es una cosa natural, que como cuando tienes la regla por primera vez o eso, pues luego cuando se te va es igual, una cosa normal. Yo desde luego no la he notado para nada. A mis 74 años que tengo, venimos de gimnasia, de natación, lo pasamos bien y hablando de viajes para Benidorm. Dicen que es muy bueno hacer deporte. Pues a eso venimos a eso, de lunes a jueves y por la tarde, los miércoles a colegio. Para aprender, para que no te se vaya nada del Alzheimer y te acuerdes de todo. ¿Qué efectos nota? Pues sudoración, cansancio, lo que sé, pero vamos, lo vamos llevando bastante bien. ¿Qué notó usted cuando la menopausia? Con la menopausia, pues no podían andar, pues que me vine abajo y bueno, con unas depresiones tremendas. Me vinieron muchas depresiones y unas depresiones bastante gordas con bastante dificultad que tuvimos. Muy mal genio, hoy trataba a mi marido, a las chicas, de un genio, muy malo. Pero mal genio de verdad, ¿eh? Pero decía, bueno, ¿y por qué no hago más que reyiles? ¿Y ahora le ha vuelto el buen humor? Ahora buen humor, pobrecita mía. La verdad, ni bueno ni mal, estoy mal dedicado. Mira, de pincha me vengo. Ya la tengo. ¿Ya va notándola? Sí. ¿Y qué nota? Pues yo qué sé, pues muchos sudas mucho, yo por lo menos. Mucho calor. Estás abajo en la cama, calor. Te levantas, ¿no? ¿Qué? Sí, te levantas. Y yo, por ejemplo, este verano le pasó fatal, sales a la ventana, luego tienes frío. A los 10 minutos, otra vez, o sea, unas calores, yo por lo menos, mucha calor. ¿Y psicológicamente una la acepta o no? Pues yo sí, para mí mejor, ¿eh? Eso de estar siempre, para mí mejor, vamos, para todo, para estar más tranquila y para todo. Yo, vamos, si no fuera por los calores, yo me encuentro bien. Ahora que luego me cambie, no lo sé, pero yo estoy bien. Ni me enteré, como si tuviera 20 años. O sea, yo no me entero de nada. Sí. Claro, y encima que he pasado calamidades por mi enfermedad, no me entero de nada. Yo soy feliz como una perdiz. Yo soy feliz y cada día que abro los ojos y veo la luz, es una felicidad. Y alegre, todo el día alegre. ¿Con o sin menopausia? Con menopausia, sin menopausia y como sea. Lo importante es tener el espíritu joven y estar siempre alegre. Y si eres alegre y joven, pues siempre serás feliz. Consiste en unas lesiones que son como pequeñas ampollitas que aparecen a nivel de la boca, por la parte exterior, pero que también pueden empezar por la parte de dentro de la boca, a nivel de las manos y a nivel de los pies. Estos son algunos de los síntomas que produce la enfermedad mano-pie-boca. Es una infección vírica que afecta especialmente a los niños y que su incidencia ha aumentado en los últimos meses en Zaragoza. Enseguida se lo explicamos. Antes volvemos hasta la provincia de Teruel. Llega el otoño y con él las jornadas micológicas y gastronómicas de las setas en muchos lugares de Aragón. Aunque este año la escasez de lluvia de la que hablábamos antes, Beatriz, también ha hecho mecha en este asunto, ¿verdad?
Así es, Alba, muy buenas tardes a todos de nuevo en Bronchales, esta vez desde el rinconcito, porque estas jornadas micológicas, vemos las setas, las están viendo, y Nati ahí removiendo, haciéndose su receta, que la verdad es que tiene muy buena pinta, que es cazuelita de setas con paté, que lleva queso también bechamel, vamos, una locura. Lo que pasa que, claro, hablábamos de que esas lluvias que han faltado durante todo este verano y esta primavera han hecho mella en las setas. Ahí las tenemos, pero las tenemos en truco, Si nos acercamos bien, no sé si se nota mucho, pero realmente no son las setas que normalmente usa Nati para hacer sus recetas, ¿verdad, Nati? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque esas setas son estas. Estas setas son las que están en la cazuela, que son setas de lata, que son las que ha tenido que utilizar Nati porque no hay ni una. Pero no saben igual, ¿verdad, Nati? No, no tiene nada que ver. No, ¿cuál es la diferencia? Pues ya solo tenerla que hacer y pelarlas, limpiarlas y hacerlas a fuego lento y todo esto ya viene... Esto viene enlatado y esto ya es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver. Madre mía, la verdad es que tengo conmigo también a Enrique, que es buscador de setas de siempre y mira cómo nos ha traído la cesta. ¿Has visto, Alba? Totalmente vacía. Ni una seta ni media, totalmente vacía. ¿Has salido a buscar y qué te has encontrado en el monte? Nada, ni malas. Ni malas, ni las setas malas que crecen por todos lados, ¿no? Nada. El monte está muy seco, ¿verdad? Seco, muy seco, nada, no hay nada. No se puede... El que sale, sale a disfrutar del día, a caminar... Al pasear y a buscar tranquilamente y nada. Y listo. Nada. No tenemos ni siquiera rebollones. Nada. De nada, es que ya te digo, ¿eh? Nada, que digo, ¿qué nos has traído? Y me dice, mira lo que te traigo. Nada de nada, tranquilamente. Por eso, las jornadas micológicas van a seguir, las gastronómicas también. Como vemos, hay muchos restaurantes, como el de Nati, el Rinconcito, que pues hacen esa receta, esa cazuelita para estas jornadas. ¿Qué pasa? Que con setas, que no son las setas buenas de la Sierra de Albarracín. Pero bueno, vamos a ir saliendo para afuera, chicos. Me voy a llevar la cesta, porque además les vamos a contar más cosas que va a pasar en esas jornadas. ¿Qué ocurre? Que no hay setas, bueno, pero que también se puede salir al campo y se puede salir a conocer cómo se pueden diferenciar esas setas y cómo se pueden coger. Voy a dejar aquí la... Uy, qué bien huele ya esto de Nati. Es que nos ha sacado aquí el platito y esto, aunque no sean setas de las buenas, pero está muy rico. Está rico igual, ¿verdad? Bueno, yo quiero hablar con Begoña. Begoña, porque me voy a cruzar así por aquí. No tenemos setas este año, pero sí jornadas micológicas. Sí, nosotros queríamos continuar. Llevamos ya, las hicimos el otoño pasado, continuamos en primavera. Y bueno, pues este otoño, a pesar de que la sequía que había ya nos hacía pensar que no íbamos a tener setas, pero no por ello queríamos dejar de hacer las jornadas, que también sirven para concienciar y para otras muchas cosas, ¿no? Son este fin de semana aquí en Bronchales y el fin de semana que viene en Jabaloyas. Pero claro, nos preguntamos, ¿y si ahora le da por llover estos días, vamos a tener setas o no? Pues yo creo que los expertos me han dicho que va a ser no muy tiempo. Complicado, que por lo menos necesitan unos 15 días para, bueno, pues para que les dé tiempo a salir y demás. Entonces va a ser complicado que tengamos setas este año. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Por ejemplo, aquí tenemos este folleto que, a pesar de que no haya setas, hay muchas actividades y se pueden hacer muchas cosas en el monte. Y luego, por ejemplo, de charlas, conferencias, talleres... Efectivamente, hemos además querido que hubiera un poco para todo el mundo, ¿no? Pues va a haber la jornada en sí, que hay una charla sobre micología sostenible y va un poco más enfocada pues a aquellos que quieran conocer más a fondo, ¿no?, este tema. Luego también tenemos talleres micológicos para toda la familia, que sobre todo están pensados para los niños, ¿no? Bueno, pues que a través de dibujos, de tarjetas, de juegos, se vayan familiarizando con este mundo, ¿no? La Sierra de Albarracín es un paraíso para los micólogos, excepto este otoño, y yo creo que desde pequeños tenemos que concienciar ya a los niños, ¿no?, en la recogida y en el uso de las setas. Y en cómo hay que recogerlas, porque decíamos, teníamos nuestra cesta, que es como hay que ir, no con bolsas, ¿no?, con la cestita, y luego además con la navaja o cuchillo para que no se arranquen, sobre todo, sí, ¿verdad? Es muy importante que la recogida se haga correctamente, es una de las cosas que se recalcan en la jornada, ¿no?, pues que hay que cortarlas, no arrancarlas, porque bueno, pues eso también influye luego en su crecimiento y el llevar un material adecuado como puede ser una cesta, efectivamente. Pues todas estas cosas que se van a ver este fin de semana y el que viene en esas jornadas micológicas, y además, bueno, quien quiera más información puede entrar en la web www.turismosierradealbarracín.com y ahí se explica todo, inscripciones, que además son gratuitas estas jornadas, ¿verdad, Begoña? Sí, están subvencionadas gracias a SIADER y a la comarca de la Sierra de Albarracín, pues bueno, conseguimos que sean actividades gratuitas. O sea que todo el mundo se puede apuntar, aunque no haya
haya setas, ya te digo que se puede pasar unas jornadas la mar de bien por el campo, que ahora que hace buen tiempo voy a dejar la cesta aquí porque nos vamos a sentar a la mesa. ¿Qué os parece, Nati, Enrique, Obrella, que nos ha preparado aquí esa cazuelita con las setas y el paté? Nosotros, lo dicho, que aunque no haya setas en la Sierra del Albarracín y que como nos ha dicho Begoña, aunque llueva un poquito, no dará tiempo a que salgan, nosotros las podemos degustar. ¿En cuántos restaurantes de la Sierra? En 12 restaurantes. En 12 restaurantes pues que pueden cocinar esas setas y que nosotros nos quedamos. Venga, cucharas adentro. Ahí queda esa oferta, Bea, y esperemos que llegue pronto esa lluvia, lleguen también las setas. Cambiamos ahora de tema. En las últimas semanas, en los centros de salud se han incrementado los casos del virus mano-pie-boca. Tiene ese nombre tan peculiar y se trata de una serie de llagas que aparecen en estas zonas, muy molestas para los niños. Mano, pie, boca es el nombre de esta enfermedad, que dejamos claro que Sofía no la tiene, pero que ha habido mucha incidencia en los últimos meses en Zaragoza. ¿En qué consiste esta enfermedad? Pues mira, es una infección vírica que está provocado por un virus que se contagia por transmisión oral, es decir, por lavado de manos inadecuado o por compartir juguetes, chupar objetos de niños que están infectados, y que es muy típica en niños que van a guardería y hasta los 10 o 12 años. Uh-huh. Consiste en unas lesiones que son como pequeñas ampollitas que aparecen a nivel de la boca, por la parte exterior, pero que también pueden empezar por la parte de dentro de la boca, a nivel de las manos y a nivel de los pies. Suele curar sola, no hay que dar ningún tratamiento porque es una infección vírica. Lo que sí podemos intentar es minimizar los síntomas, es decir, las molestias que puedan tener en la boca, pues poner algún gel o hacer enjuagues en los niños más mayorcitos, que ya saben hacerlos, para evitar que tengan dolor a la hora de ingerir alimentos. ¿Esta es la lesión que aparece en las manos? Sí, esta es la lesión típica que aparece en las manos. Más típicamente suele aparecer en los dedos, ¿eh? Son pequeñas ampollitas con una base eritematosa, enrojecida, y luego la ampollita que sobresale, ¿eh? Entonces, claro, cuanto más pequeños son los niños, más riesgo hay de sobreinfección, pues a la hora de rascarse y que se puedan contagiar. Y nos decías que lo más molesto para los niños es sobre todo esas llagas en la boca, que aquí lo vemos. Efectivamente, sí, porque claro, igual que ves que están estas aquí en la parte interior del labio, puede también en la zona de las encías y a nivel de las mejillas en el interior. ¿Puede contagiarse a adultos? Se puede contagiar a adultos, lo que pasa que en adultos es más complicado que se contagie, porque hemos dicho que lo principal son las medidas higiénicas. Un adulto, en principio, es más difícil que por contagio, pues que chupe un juguete que ha chupado un niño. Siempre tendemos a lavarnos bien las manos. Sofía va a la guardería, tiene unos 2 años y medio, está un poco constipada, pero no tiene esa enfermedad de mano, pie, boca. ¿La conocías? No tenía ni idea. No. Sí que ha tenido hace poco gastroenteritis, que es un virus muy extendido, que lo habían cogido también en la guardería. Eric está totalmente sano, pero ¿conoces algo de esta enfermedad? Sé que debe ser una enfermedad vírica, que es muy contagiosa y que salen como unas llagas, pero vamos, es lo único que sé por leer algún libro de pediatría, pero vamos, yo no sé mucho más porque tengo 2 hijos y ninguno de los dos lo ha pasado. La hermana de Fernando, Elena, que ahora tiene 2 años, tuvo esta enfermedad. Sí. ¿Qué molestias tuvo? ¿Qué le ocurría? Pues estaba bastante intranquila, tuvo un poco de fiebre, nada, granitos en las manos, en los pies, en la lengua, nada más. ¿Y cómo lo descubriste? ¿Al principio en la lengua no te parecía una simple llaga? Es que en la lengua yo no se los había visto. Tenía por todas las manos y por los pies, y como había tenido bastantes brotes de dermatitis y demás, al principio creí que era una dermatitis, pero luego ya cuando vi que tenía fiebre y eso, pues la traje aquí y nada, me dijeron que me enseñaron la lengua, que yo no sabía que la tenía así, y ya me dijeron lo que era. Extremar las medidas higiénicas es lo único que se puede hacer para prevenir esta enfermedad. Pues ya lo saben, ahí quedan esos consejos, sobre todo para los más pequeños. Les llevamos ahora hasta el pueblo más pequeño con catedral en toda España. Está en la provincia de Huesca y se trata de Roda de Isábena, un pueblecito de menos de 50 habitantes, pero que atesora joyas como la que van a ver. Si no han estado nunca en Roda de Isábena, ya les advierto de que es uno de los pueblecitos más preciosos del Pirineo Aragonés. Pero es que además resulta que es el pueblo más pequeño con catedral y probablemente con una de las catedrales más pequeñas de Europa. Aquí tenemos a María Ángeles, su guía. Hola. ¿De qué siglos es esto? La iglesia es del 11 y del 12. Románico lombardo. Románico lombardo, sí. Que por aquí, por esta zona, trabajaron mucho los lombardos. Cuando llegan los turistas a esta plaza y ven semejante catedral aquí, aunque sea pequeñita, en un pueblo como este sorprende, ¿no? Mucho, mucho. La cara de sorpresa que hacen cuando suben por esa calle es tremenda, ¿eh? ¿Nos la enseñas por dentro? Vamos venga, a verla. Vamos allá. Venga.
impacta esta estructura que en pocas catedrales se ve así, ¿verdad? Sí, sí, porque normalmente las criptas no se ven, las criptas eran sitios funerarios, estaban debajo de tierra, escondidas. Aquí como hay roca no pueden bajar más y entonces, bueno, pues queda abierta, ¿eh? Se ven los dos altares, la pila bautismal. Esto es un sarcófago. Sí, es el sarcófago de San Ramón, está enterrado aquí dentro y ahora se emplea de altar, ¿eh? Porque aquí en esta cripta se celebra la misa. Fíjate, está trabajado, ¿eh? Sí, además está policromado. Si nos acercamos un poquito, veremos sí, color, que queda un poquito de color, el románico estaba todo pintado y ha quedado un poquito. Qué bonito el románico, por otro lado. Sí, mucho, ¿verdad? Y por esta zona hay mucho románico. ¿Y esto la mortaja de San Ramón? ¿Así lo enterraron? Sí, San Ramón murió el 21 de junio del 1126 y fue enterrado con estas ropas que tenemos aquí, la capa, y en la otra vitrina tenemos la túnica y el sudario. ¿Y esto lo llevaban, la cabeza salía por allí o era una especie de capucha? Sí, era como una capa pluvial que se llama, ¿veis? Salía la cabeza por ahí arriba. También llama la atención lo que tenemos en esa pared, que es antiguo también. Y sí, esto era para la Semana Santa, tapar el retablo. Antiguamente se tapaban todos los retablos, las imágenes, las vírgenes, todo. Se tapaba con unas cortinas moradas o negras, porque había luto en los días de la Semana Santa y tenía que estar todo cerrado. Pero aquí, en vez de las cortinas, tapaban con estas puertas. ¿Son puertas? Son puertas, si os fijáis, están abiertas por la mitad, se abrían y se cerraban. Son del siglo XVI, es la resurrección de Lázaro. Y es tela pintada, ¿eh? Y como hay luto, es un color oscuro, gris, negro, blanco, grisalla, se llama este tipo de pintura. ¿Y cuando uno llega a estos escalones y ve estas rocas aquí? Sí, esto llama mucho la atención porque son como unos escudos, posiblemente serían de algún edificio que hubo anterior aquí, posiblemente un castillo. Entonces, cuando se hicieron estas escalinatas, pues bueno, se metieron aquí para hacer la escalera. En la Catedral de Roda hay que hablar de un personaje también, aunque nos pese, Eric el Belga, un saqueador, que estuvo aquí. Sí, aquí robó un museo la noche del 6 al 7 de diciembre del año 79. Entonces robó, pues había casi 40 piezas y la pieza más importante era la silla de San Ramón. Esta que vemos. Esta que vemos aquí, que bueno, solamente han recuperado los trocitos de madera. Veis que la han montado con el metacrilato, así se ha recompuesto como era la forma. Le falta la parte de arriba, que era un cuero, eso ya nos han encontrado. Y este mueble era el mueble más antiguo que había del románico en Europa, ¿eh? Por eso tenía tantísimo valor y si os fijáis en el trabajo que lleva, es, bueno, esa es una pasada. Este saqueador ya sabía dónde venía. Sí, 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 porque aquí se llevó muchísimas piezas. Estaba todo abierto, dices, sí, antes, ¿no? Sí, sí, no estaba controlado como ahora. Y era una noche de invierno. Sí, era una noche del 6 al 7 de diciembre, entonces la gente, bueno, están en casa. Pues nadie oyó nada, la verdad es que no, nadie se enteró. Esto que les mostramos es una inscripción funeraria que en los claustros, como este original del siglo XII, habitualmente se encuentran en el suelo, pero en este claustro pues lo encontramos en los arcos. ¿Sabían que los canónigos aprovechaban este espacio para meditar? Pues aprovechando la tranquilidad que tenemos aquí, yo voy a hacer lo mismo si me lo permiten. Pues les invitamos, por supuesto, que vayan hasta Roda de Isábena a conocer esta preciosa catedral. Nos tenemos que ir ya, pero les esperamos mañana, por supuesto. De momento les dejamos con la pera limonera, que les traen hoy solomillo de cerdo en salsa de almendras y crema cuajada de café. Gracias por su compañía y feliz tarde. Nuevas lavadoras Balay de acero antihuellas. Ahora al mismo precio que las blancas. ¿A que suena bien? Daniel, hoy nos vamos a dar un gustazo. Pues ya lo creo, Javier. Queridos amigos, bienvenidos a La Pera Limonera. Como bien le digo a Daniel...